Hey everybody, welcome back to Farsetta Fridays, de nuevo con mi querido Juan Quera, Maquinón, el rajeo más salvaje de Ere. No, hombre. Yo cuando te escucho tocar siempre me acuerdo de Moraito. Hombre, yo viví de esa época, yo soy de esa época más o menos. Era lo que vivía, parrilla, con parrilla dice grabaciones, Morar Viejo, es lo que me gusta. Bueno, pues Juan, que... Periquín, ¿cómo? El pulgar de Periquín. ¿Quién no le ha cogido algo, Periquín? Ay, vale. ¿Cómo va la cosa? Que el ventito y eso, el tema de corona, bajó un poquito, pero que... Tú estás ahora siempre... está Robert Parrivita. Ayer precisamente estuvimos en una exposición, en una galería de arte, y estuvimos, se llama hace un ratillo, bueno, también, con una amiga mía de Irán, una tal Pule, que toca la guitarra de escándalo. ¿Y? Esa que eres. Que tan lejos. No veas cómo toca. Tiene una idea. Pune la tenemos de productora. Ahí, pero no veas cómo otro toco, día nos ha dicho Pune que viene a hacernos una farsetilla. que se venga preparada. Que, pues nada, Juan, que estamos cortitos de tiempo, pero vamos. Nada, aquí estamos. A vuestra disposición, que me llame, que contacte contigo, lo que sea. Eso. Bueno, pues ponemos tu información abajo, como claro. Antes. Tú sigues dando las clases ahí en tu casa. Ahí estamos, sí, particular. No nos quiero jaleo. Claro. De mucha gente tampoco. Y aparte que la casa es un museo en su propio derecho. También es verdad. Un sitio muy bonito donde aprender, así que cualquiera que esté interesado, le animo. Que se venga. Claro. Un técnica no voy a poner, muchas cosas de técnica no. Yo lo que voy a aprender es soniquete y las cosas de aquí de Eres. Eso es lo que hay. Nosotros hemos echado rato y tú me has metido a mí el enfocarme en las cosas más importantes que intentar ser un virtuoso y claro, de coger la base, de transmitir, eso, que es una cosa que siempre hay gente que son bastos. Es como que ve una pintura o ve a alguien torear, claro, eso es fundamental. Exactamente. Que te transmite. Un que gran entendido de arte. Yo no, yo soy una persona muy sencilla. Me gusta un plato pulsero, que es lo que me voy a comer ahora con mi pune. Otro día hacemos y vamos, que estás invitado, si te quieres venir para pa allá, que te venga. Si salimos después del hospital, pues mira. Ah, pues venga, porque haya mejoría. No, es la cita de esto típico del niño. Ya la vida de padre. Sí, no, pero me va a contar a mí. ¿Qué tal están los niños? ¿Todo bien? Bien, bien, cuatro tengo. Uno es notario, otro es abogado, otro dibujante de cómic. ¿El Mister Universo que se ha hecho notario ahora o qué? Ese. ¿Eh? Bien, no me puedo quejar. Gracias a Dios, para mí es un orgullo. Con los cuatro que tengo. Pues nada, vamos a darle caña al vino ahora. Venga ya, hombre, que me quite todo. Nos vemos. Adiós, hermano.